Ha sido una mañana de manifestación, debate y acuerdo para los vecinos de Cabrerizas y Batería J, y es que sus movilizaciones y más tarde la reunión con la Consejería de Distritos ha dado sus frutos. El titular de esta área del gobierno, Mohamed Hazmed, se ha comprometido a que no se construirá el centro de menores en el cuartel de Santiago. De esta forma finalizaba en menos de una hora una polémica que durante esta semana ha ocupado las portadas de los medios y los debates en redes sociales. No vamos a valorar otras ubicaciones como son centros, digamos, que se pueden mover. No es una. Yo siempre lo dije desde el primer día. Se trata de una ubicación temporal, de unos módulos que son movibles, que se pueden ubicar en cualquier otro lugar de la ciudad, simplemente ver el espacio que pueda reunir las condiciones para que se pueda implantar. Los vecinos se manifestaban a las 11 de la mañana frente a la Asamblea solicitando información sobre este centro de menores que se iba a ubicar en su barrio junto a un centro de salud y a las traseras de las aulas prefabricadas del cuartel de Santiago. Para evitar la alarma social creada en el barrio y la injustificante ocultación de la información por parte de este gobierno a los vecinos del barrio de la creación de un centro correccional. La Asociación de Vecinos, mediante este escrito al presidente de la ciudad, De Castro, y su equipo de gobierno, trasladamos nuestro malestar por la absoluta falta de transparencia e información y exigimos una reunión para recabar información de dicho centro de acogida. Y esta petición fue aceptada de forma inmediata. El consejero de Distritos y la viceconsejera del Mayor, Fátima Mohamed Kadur, se acercaron a la manifestación e invitaron a una reunión a la presidenta de la Asociación de Vecinos Ágora y a la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del colegio que hay en el cuartel de Santiago. La representante de los padres de los alumnos de las aulas prefabricadas de Santiago mostró su inquietud por la creación de un centro de acogida de menores y afirmó que los padres estaban planteándose no llevar a los niños al colegio. El jueves pasado, de una manera totalmente fortuita, nos enteramos que se iban a ubicar a este centro de menor y correccional dentro del recinto donde se encuentra nuestro colegio de infantil y primaria. Recordemos que son niños de 3 años de infantil y a partir de 6 de primaria, en unas instalaciones cuya separación física es un muro de 15 centímetros, lo que supone una inseguridad y un malestar para los padres increíble. También estuvieron presentes en esta concentración miembros del PP de Melilla. La senadora Sofía Acedo y las diputadas Paz Velázquez, Isabel Moreno y Fadela Mojatar mostraron y entregaron a los vecinos un informe de la Consejería de Distritos del 31 de marzo en el que se asegura que una vez que los terrenos de Santiago estuvieran acondicionados, se procedería al traslado de los menores acogidos en el Fuerte de Rostro Gordo. Este informe es un informe técnico que se hizo en base a lo que, por qué se montó Rostro Gordo, por qué se trasladaron allí los menores, un informe de 31 de marzo que ahora mismo os pasaré a la prensa y que acabamos de pasarle a los vecinos del barrio para que no mienta, porque acaba de aparecer el consejero como si fuese, pues no sé, un héroe, cuando sabe perfectamente el consejero que ha mentido, porque desde el 31 de marzo sabía este gobierno que esos menores iban a ser trasladados de Rostro Gordo al cuartel de Santiago. Finalmente salieron de la reunión los representantes del gobierno local y los vecinos con un acuerdo bajo el brazo. No habrá centro de menores en Santiago y se buscará otra ubicación para estos chicos.